Marco! Hola, ¿qué tal amigos de Have a Nice Day? Sean bienvenidos a mi oficina. El día de hoy vamos a hacer un experimento. Bueno, el día de hoy no necesariamente, el día de hoy solo los voy a pedir, pero vamos a hacer un experimento que creo que les va a gustar mucho, porque una de las preguntas que me hacen en cantidad de ocasiones es si pueden usar unos patines recreativos para empezar sus clases de patinaje artístico sobre hielo, a lo cual yo por lo general les contesto que no, pero entiendo que es un mundo desconocido para todos y que a veces pues una opción más económica suena más razonable. Entonces fíjense lo que voy a hacer el día de hoy. Hoy voy a pedir los patines más baratos que pueda encontrar a través de Amazon. Y pues los voy a ir a probar a la pista y les voy a decir cómo me va. Y espero que les guste este camino. Y vamos a buscar patines de hielo. Como pueden ver, ya hay una gran variedad de patines sobre hielo. Tanto buenos, medianos y más o menos. En general, todos los patines que ustedes puedan encontrar en Amazon son pues principiantes. Incluso para las personas que decidan empezar con unos buenos patines, porque ya después se pone difícil la cosa. O sea, ya después es una cuestión de que tienes que ver cuál bota, cuál cuchilla, ya es un tema más especializado. Por lo general, en el mundo de los patines, lo que uno puede encontrar ya armado casi siempre van a ser modelos más principiantes. Entonces vamos a buscar aquí unos que haya de mi talla, número uno, así que si son de cierto color no me importa. Y número dos, pues que sean muy muy económicos. Entonces vamos a ver, porque hay patines muy muy económicos pero que son para niños. Y bueno, necesito unos que sean muy económicos pero que sean de mi talla. Aquí pueden ver que hay bastantes modelos de Jackson. Jackson yo creo que es la empresa que tiene más patines recreativos, más modelos. Y además tiene patines ya más profesionales, pero en general, miren, aquí hay unos que podrían ser. Por lo general, yo creo que el buscador de Amazon medio falla, ¿no? No se les hace, porque no te muestra como que todo. O sea, yo estoy buscando aquí y luego hay como que muchas cosas que no son tanto. Y miren, vamos a buscar los relacionados a esta marca, que es American Athletic. Es una marca que se enfoca específicamente en patines que son recreativos. Y obviamente ya vimos que de los blancos no hay de mi talla. Esa es una cosa muy importante que hay que revisar en Amazon, cómo vienen la cuestión de las tallas. Siempre hay una tablita que pueden revisar. Y si no hay tablita, por lo general los van a encontrar por la medida que encontrarían en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí vamos a ver qué números hay, que nos sale por acá abajo. Aquí hay otros modelos de patines relacionados, a ver cuál podemos encontrar. Y aquí hay una opción, vamos a ver si hay de mi talla. No, no, solo son de una medida. Entonces vamos a buscar otros. Y miren, aquí hay unos negros que se ven prometedores. Bueno, están estos. Estos negros se ven prometedores y tienen talla 6, que es mi medida de zapato en Estados Unidos. Entonces, pues vamos a ver si me quedan. Ya llegaron. Entonces, pues vamos a abrirlos. Por primera vez les voy a hacer un unboxing. Siempre me piden que haga un unboxing, pero como siempre pido mis patines de otro lado y alguien me los trae en una maleta o cosas así, pues nunca puedo hacer un unboxing, así que este va a ser el primero. ¿Están listos? Vamos a ver si me quedan. Porque, como ya les expliqué, la primera parte del video, esto de las tallas está un poco truculento en Amazon. Pau de la edición, se me olvidó mencionar que estos patines costaron 800 pesos, aproximadamente 40 dólares americanos. Ok, no creo que aquí quepan unos patines demasiado grandes. No debería romper la caja porque si no me quedan...
Okay. Ahí vamos. ¡Tatán! Pues parece ser que sí me podrían quedar. Vamos a ver. Tienen aquí esto. Las cosas que hago por ustedes. Dice 2.35 la cuchilla, pero la cuchilla no se mide en milímetros. Tenemos aquí este plastiquito que sostiene como las guardas. ¿Really? Para los que no saben, las cuchillas nunca se recargan en el piso sin guardas. Vamos a probar estos patines que son los patines más baratos que puedo encontrar en Amazon de mi talla, porque hay más baratos, pero para niños. Y entonces vamos a ver hasta dónde no me muero y hasta dónde no se mueren estos patines. Voy a ir como de cositas así muy principiantes y voy a ir subiendo. Lo que primero llamó mi atención de estos patines es que la lengüeta era imposible de acomodar, siempre se quedaba un poco chueca, y una vez que entré a la pista, la verdad es que sentía como si trajera sandalias en vez de patines. Eran demasiado ligeros y no ofrecían nada, nada de soporte. Claro, es como tratar de cortar un pan con un cuchillo de mantequilla, o sea, con el cuchillo de fiesta. O sea, que me estoy resbalando. Sí, o sea, sí resbala, sí deslizan, pero siento que, o sea, no estoy agarrado de nada. Salida, por favor. A ver, enseña los picos. Muéstranos esos picos. No existen. No existen los picos. Y luego ve cómo estoy doblando la bota, de que estoy flexionando un montón, como por seguridad. ¡Agua! Aunque me daba mucho miedo, la realidad es que sí podía hacer bastantes cosas, pero no se lo atribuyo tanto a los patines, sino a que después de muchos años de patinar, ya tengo trabajado el equilibrio y la fuerza. Cosa que a lo mejor si ustedes empiezan a patinar con estos patines, pues no les van a ayudar en nada. Y el problema no es solo que exponen su tobillo, sino que además vuelven todo muchísimo más difícil de lo que tiene que ser. Es que esto es un impresionante. O sea, ¿cómo se te ha ido doblando en el transcurso de la sesión? O sea, solo me han dado 5 minutos. ¿Cómo se va a hacer? Sí era posible hacer algunas cosas como medios schoolings, schoolings completos, cruzados incluso. Aunque no se sentía mucho agarre, se podía solucionar un poco con las rodillas un poco más flexionadas. Sin embargo, ya cosas más avanzadas, como por ejemplo filos, me resultaron prácticamente imposibles. Quiero que vean que he patinado 10 minutos y cómo ya están estos patines hechos chicharrón. O sea, de verdad, de lo que necesito flexionar y hacer, ya se hicieron, pues, básicamente puré. Vamos a ver qué otras cosas puedo hacer antes de que me muera yo o se mueran los patines. Bueno, esto es lo mínimo, pero ve esto. Close up aquí. ¿Qué es esto? No manches. ¿Qué? Está cañón. Combinado con que me aferré a la vida, flexioné mucho, mucho las rodillas, fui un poco despacio y
combiné toda mi fuerza y equilibrio que ya he tenido trabajado por mucho tiempo. La realidad es que logré no ponerme en peligro y a mis tobillos tampoco. Pero estos patines, el gran problema que tienen es que, número uno, no tienen suficiente filo y la cuchilla es muy pequeña, no tiene espacio para afilar de ninguna manera. Entonces, algo que se podría solucionar muy fácil, no se puede solucionar. Y cuando intenté hacer filos fue imposible, en parte por esta razón y en parte porque la bota no ofrece nada, nada, nada de soporte. Y bueno, para los filos se necesita que el pie esté un poquito en diagonal, por lo que sí requiere de un poco de soporte que ayude y proteja, cosa que estos patines no tienen. Entonces, como les digo, hacen todo más difícil de lo que debería ser y realmente creo que están diseñados para unas cuantas puestas. No creo que estén diseñados como para ponérselos más de cierto número de veces, porque de verdad no creo que aguanten. ¡Majo! No estuvo nada mal. O sea, de que se puede, pero siento que mucho es porque yo tengo la fuerza trabajada, o sea, y la técnica no, al final también. Alguien que no la tenga sí se mata. O sea, se mata. Desplante para atrás. Ay, sí, como crees. ¡Ay, qué bonito! Esto pasa con patines feos y con patines bonitos. ¡Ay, eso está padre! Siento que muero, pero... Corre, corre, corre para allá. Sí te aguantan, sí, pero es que eres tú. Son tus piernas, no es el patín. Estaría así o así. Así, ya ves que luego la gente patina. Sí, así o para adentro. Vas. Sí, no, no, no. Es que saltar más, no, porque no agarran nada. No, es que no, o sea, tienes esta pico. Esta parte de enfrente, cero. La diferencia. Bueno, pues ya acabamos con estos patines. En realidad no, o sea, siguen más o menos armados, pero yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que, bueno, yo que llevo varios años patinando, pues ya tengo como que cierta estabilidad, cierta fuerza, cierto equilibrio, y por eso no me maté y no se deshicieron. Bueno, más o menos, pueden ver que la bota está como un poco marcada y abollada. También me di cuenta de que la lengüeta está mal cosida, entonces no se podía acomodar. Sé que es mucho extrapolar de alguna manera estos patines, comparar estos patines con, por ejemplo, unos Jackson que tienen varios modelos mucho mejores y más armados para el patinaje recreativo. Pero quería mostrarles que los patines recreativos son eso. O sea, son para salir una o dos veces al año, tal vez, a patinar, a divertirse, a resbalarse. Incluso vean, esta cuchilla es muy pequeña, o sea, no tiene vida. No hay donde yo la pueda mandar a afilar más. Y les digo que, bueno, lo que yo ya traigo trabajado, me ayuda, pero probablemente ustedes podrían exponer sus tobillos, podrían exponerse a caídas y cosas que es totalmente innecesario. Siendo que
pues realmente ahorrando un poco más en vez de gastar en una cosa así. O incluso en los modelos de Jackson, porque siguen siendo patines recreativos y son para eso, para salir a divertirse, dar vueltas, no son para hacer demasiadas cosas. O sea, una clase de patinaje artístico, pues tal vez si la aguanten, pero ya hablamos de meses o años, pues no, y realmente pues el gasto no vale tanto la pena como comprarse unos más avanzados, a menos de que sean para niños pequeños, ¿no? Niños menores de 7 años sí pueden empezar a tomar clases de patinaje artístico con patines recreativos, pero los demás que pesamos un poquillo más, no es posible. O sea, ven esto, no tiene nada de soporte. Y yo he visto los Jacksons recreativos, tampoco es como que tengan muchísimo más soporte, ¿no? Aunque tienen, por ejemplo, cuchillas de mejor calidad, base de mejor calidad, bota de mejor calidad. Pero pues es eso. No hay que ser tan injustos con esta marca que es... se llama American Athletic. Ellos hacen patines simplemente recreativos. O sea, no tienen patines, digamos, serios para hacer el patinaje como deporte. Así que no se dejen engañar. Esta yo creo que sí sería una de las marcas que no les recomiendo para empezar a hacer patinaje artístico. No sé si se las podría recomendar siquiera para hacer patinaje recreativo. O sea, esto está como para que se rompa en una o dos puestas. La verdad es que... es la realidad. Esa es la realidad. Yo sé que muchos me preguntan por cuestiones de economía si pueden empezar con unos patines recreativos, pero mi recomendación siempre, y después de esta experiencia más, sigue siendo, espérense tantito, usen los de renta un poquito más, porque al menos los de renta tienen más soporte que esto, y ya después se compran unos buenos patines para empezar. En la cajita de descripción les voy a dejar patines que sí recomiendo para empezar a hacer patinaje artístico sobre hielo, también en el primer comentario. Si ustedes han usado de estos patines, díganme cuál ha sido su experiencia. Yo les cuento que, pues, no me maté, pero mucho de eso tiene que ver con que, bueno, uno ya tiene cierta garra, cierto trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso no morí. Pero pudo haber pasado, así que para que vean que los quiero. Espero que este video te haya gustado mucho, no se te olvide darle like y suscribirte si quieres más videos como este, probando cosas que encuentre por internet y muriendo o no muriendo en el intento. Ahorita no voy a morir porque es temporada de competencias, entonces sí igual no me gusta mucho poner como excusas en los videos, pero si he estado un poco desaparecida ha sido porque he estado preparando una competencia y otros proyectos personales que tengo por ahí. Entonces, por eso he estado un poquito desaparecida, pero tengo muchas, muchas cosas planeadas muy padres. Entonces, por favor, no se les olvide suscribirse. Apoyen mucho al canal porque ya casi somos 13.000 y yo creo que cuando lleguemos a 20.000 voy a hacer un giveaway grandioso, genial y maravilloso. Entonces... vamos a apurarnos a llegar a esos 20.000. Si no es por el momento, yo los dejo. Tengan muy felices patinadas, no con estos patines. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Muah!